y queremos también asimismo denunciar la falta de respeto total de parte de la ministra con respecto a este proyecto tan importante, no solamente para la salud, sino para la economía de nuestra región. Estamos hablando de más de 450 millones de soles, donde ellos mismos, el gobierno central, el año pasado, ha declarado como prioritario este proyecto en el marco de la reactivación económica. Y sin embargo, se niegan a licitarlo con argumentos que no son serios, como por ejemplo, que no lo licito el proyecto 319830 porque Curumuy aún no concluye. Y eso no es serio, y la razón y la prueba está en que, y la falta de respeto a nuestro, a los piuranos, a través de la figura del gobernador regional, es que el día 7 nos hemos reunido con los tres alcaldes de Piura, de Castilla, de 26 de octubre, y el gobernador le ha enviado un oficio a la ministra pidiéndole la licitación de este proyecto, y simplemente la ministra no le ha respondido. Si ellos no quieren voluntad política, la vamos a forzar con estas acciones políticas, porque seguramente ellos no se ven en la necesidad de esta gente de tener que hacer silos en sus casas, de tener que cargar y pagar el agua más cara. De Castilla son 25 jurisdicciones para conexiones nuevas. No, para el sector de Piura, de 26 de octubre, mayoritariamente son cambios de redes, pero también hay nuevas instalaciones que se van a hacer. Por eso exigimos aquí y notificamos que estaremos radicalizando nuestras protestas y hacemos responsable al gobierno central de lo que pueda ocurrir, porque los dirigentes somos totalmente conscientes que este tipo de situaciones genera aglomeración y genera riesgo para la salud, pero hacemos responsable al Poder Ejecutivo. El día lunes, en la tarde, se van a reunir los congresistas del Grupo Parlamentario de Piura con la ministra. Y desde aquí les decimos, los dirigentes de Piura, los dirigentes de 26 de octubre, del medio Piura y de Castilla, que se deje de tontería la ministra. Si quiere forzar decisión política, la vamos a forzar en las calles. Itacalá, lo que es la cuarta etapa, tenemos nosotros un aproximado de 25 años, el sector 4 de Itacalá. Como ustedes saben, amigos, Itacalá es un pueblo, un asentamiento humano grande, donde nosotros pedimos, exigimos a la ministra que no nos dé la espalda, que es nuestro derecho, por nuestros adultos mayores, por nuestros niños. Lo que exigimos es un derecho, porque debe entender la ministra que la plata no es de ella, es de todos los peruanos que pagamos nuestros impuestos. Hoy en Radio Programas escuché que dicen que el Perú va a crecer este año un 10% más que los vecinos. ¿Pero qué? ¿De qué me sirve escuchar al ministro de Economía que dice que va a crecer cuando no veo reflejado en mi gente? Cuando no veo a esas madres de familia pagando un sol a 50 céntimos la lata de agua. Y un agua que se honguea, un agua que viene con larvas. Y tenemos que consumirla porque no hay otra forma. Porque estamos como topos haciendo huecos para coger un balde de agua potable, que quizá es la solución, pero no. Y le exigimos a Sagasti, al ministro de Economía, al Ministerio de Vivienda, que le haga caso a nuestros representantes dirigentes cuando van allá a Lima, que les hagan caso y que este proyecto avance, porque ahora que se aprobó desde enero no quieren hacerlo efectivo. ¿Por qué? Por la burocracia. ¿Por qué? Porque esto lo que quiere aquí es voluntad de las autoridades, que este proyecto avance. Es lo único que pido.